Desde inicios de la emergencia sanitaria, las unidades de policía en San Gil han venido efectuando diversas actividades preventivas y de control, acción que han servido para hacer cumplir algunos decretos nacionales, departamentales y municipales. Lo que le estamos solicitando a la comunidad es su identificación, obviamente su cédula de ciudadanía, para que tenga la certeza el policía de que está cumpliendo con el pico y cédula. Estamos controlando en las filas de que hemos sido muy insistentes, llevamos más de 2 meses en este tema, pero desafortunadamente vemos aún algo de indisciplina, donde la gente no respeta el distanciamiento social, siguen manteniéndose a menos de los 2 metros, gente que nos está saliendo sin tapabocas. En el municipio de San Gil es obligatorio el tapabocas decretado por el alcalde municipal. También vemos gente que está saliendo acompañada, o sea, está saliendo más de un integrante de la familia, está saliendo los dos hermanos, los dos esposos, y eso tampoco está permitido, para algunas excepciones, cuando se tenga que acompañar a un adulto o una persona de la tercera edad. Estamos viendo personas que están sacando también a sus hijos a hacer actividades diferentes. Los menores de edad no pueden salir a actividades diferentes que no sea hacer deporte. Y es dentro de los 6 años a los 17 años, es 1 hora, y entre los 2 años a los 5 años, pues ya sabemos que es media hora. Entonces, también estamos viendo esta indisciplina donde padres de familia están sacando a sus hijos a otro tipo de actividades, no pueden realizarlo, no pueden llevar a sus hijos a hacer mercado. No pueden ir a hacer sus hijos, llevar sus hijos a reclamar medicamentos. A los niños hay que sacarlos a lo que está establecido dentro del decreto, que es hacer deporte una hora o media hora, pues dependiendo de su edad, como lo manifesté. El comandante del primer distrito de policía, San Gil, informa que en el municipio las familias se han venido portando muy bien durante este aislamiento preventivo obligatorio, ya que los casos de violencia intrafamiliar han bajado con relación a los años anteriores. Hemos tenido pues una leve disminución del 18% en lo que va transcurrido el año, comparándolo con el año anterior. En este delito de la violencia intrafamiliar, lo que buscamos es llevarle un mensaje a todas las personas, niños, mujeres, hombres, para que denuncien la violencia intrafamiliar. Estamos muy atentos con nuestra patrulla en casa, yendo puerta a puerta, barrio a barrio, verificando que no se nos presenten estos casos, y en tal situación, pues que sea informado, y eso sí, pues advertir a estas personas de que van a ser capturadas, judicializadas por este delito. Este delito no requiere denuncia, se puede conocer de oficio y ponerlo a disposición simplemente con el caso en flagrancia que conozca la patrulla. Ante la presencia de casos positivos de COVID-19 en El Socorro, la Administración Municipal de San Gil le ha solicitado a la autoridad policial aumentar los controles en la entrada de la vía que conduce a la capital de la provincia comunera. Frente a la capacidad operacional que tenemos por todas las entradas que tiene San Gil de los diferentes municipios, estamos haciendo estos controles esporádicos frente a todas las vías. Donde más estamos haciendo permanencia es en la entrada principal de Bogotá, entrando hacia San Gil, y lo estamos haciendo también de Bucaramanga hacia San Gil en forma esporádica, en diferentes horarios. Estamos haciendo comparendo a las personas que ingresan al municipio y que no están dentro de las restricciones. Sí, hemos atendido algunas quejas de la comunidad, pero en su mayoría son personas que están dentro de las excepciones, están moviendo por cuestiones de trabajo, empresas a nivel nacional, la electrificadora, por ejemplo, es alguno de los casos donde ellos están moviendo por todo el departamento y están dentro de las excepciones, y varias empresas que ya están certificadas y están dentro de las excepciones para que sus empleados se muevan entre los municipios, abasteciendo aquellas necesidades y aquellos servicios que son esenciales para el funcionamiento normal de cada uno de ellos.